Bienvenidos a la lección 2 del caso de aplicación del DOFA. En la lección anterior desarrollamos las etapas 1 y 2. Para seguir con el caso de aplicación, veremos en esta segunda lección las últimas 3 etapas del caso. Iniciemos con la etapa número 3. En la etapa 3 debemos cruzar fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con amenazas. Teniendo en cuenta las fortalezas y oportunidades que se referenciaron en la etapa número 2, el cruce en esta tercera etapa da como resultado: 1. Fortalecer el posicionamiento de la compañía con publicidad de recordación y presencia constante en redes sociales. 2. Dar énfasis en su promoción el ser perteneciente al consorcio de aerolíneas más grande del mundo. 3. Mostrar ante los proveedores financieros la solidez de marca y los intereses de proyección. Teniendo en cuenta las debilidades y oportunidades que se referenciaron en la etapa número 2, el cruce en esta tercera etapa da como resultado: 1. Apoyarse en la red de alianzas y acuerdos de código compartido. 2. Incentivar los beneficios del programa de viajero frecuente ampliado en más destinos. 3. Buscar métodos de financiamiento y presupuestación con instrumentos de protección de precios. Teniendo en cuenta las fortalezas y amenazas que se referenciaron en la etapa número 2, el cruce en esta tercera etapa da como resultado: 1. Demostrar las ventajas de la operación completa que ocupa el grueso del mercado frente a la de bajo costo, que es nicho. 2. Fortalecer el posicionamiento de la compañía con publicidad de recordación y presencia constante en redes sociales. El cruce en esta tercera etapa da como resultado: 1. Revisar la posibilidad de tener un segmento de aviones que cubran rutas no tradicionales con bajos costos en determinadas épocas del año o por compra anticipada. 2. Utilizar las redes sociales con promociones e incentivos a los viajeros que usen estos medios de comunicación. Para ver la tabla completa del DOFA, podemos revisar el listado que aparece en este vínculo y ahí podríamos ver el cruce completo. Ahora, en la etapa 4, lo que vamos a ver es convertir las debilidades en fortalezas, las amenazas en oportunidades y hacer el pareo entre oportunidades y fortalezas. Teniendo en cuenta las debilidades que se referenciaron en la etapa número 2, la transformación a fortalezas sería así: 1. Uso de las alianzas estratégicas con el mayor consorcio de aerolíneas del mundo. 2. Explotar la imagen de marca país que respalda compañías exitosas en el país de origen. 3. Tener alternativas de financiación que permitan equilibrar en momentos de crisis de la propia empresa. La transformación a oportunidad sería así: 1. Creación de nuevas líneas de negocio. 2. Revisar la red de beneficios más allá del país de origen. 3. Creación de nuevas líneas de negocio. Ahora bien, el emparejar fortalezas con oportunidades quedaría así: 1. F1. La mayor participación del mercado en rutas nacionales con O4. Proyecciones de crecimiento en el transporte doméstico e internacional aéreo de pasajeros. 2. F4. Tiene 4 hubs de operación en Latinoamérica con O2. Prioridad en la adjudicación de gates en el aeropuerto donde tiene su hub. Y 3. F6. Equipos de alta tecnología tanto en aeronaves como en gestión de pasajeros y equipajes con O5. Sistematización de procesos con pasajeros, tracking luggage app, ticketing y marketing. Como te habrás dado cuenta, el análisis DOFA pues resulta de convertir esas debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades, es decir, convertir lo negativo en positivo. Ahora bien, para finalizar el caso de aplicación, nos queda la etapa número 5. En esta etapa lo que vamos a hacer es la planeación estratégica, es revisar con nuestros grupos de interés si esas estrategias que planteamos realmente son importantes y son interesantes para ellos y si es necesario, pues, recabar y convertirlas nuevamente.
Con esto ya tienes una panorámica general de lo que es el DOFA y con la etapa 5 damos por terminado este módulo. Lo que nos queda pues son los otros módulos en las herramientas de aplicación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión, en el próximo módulo.